le hemos apersonado hasta el sector Candelabro, en el mismo Pachinga. Vamos a conversar con unos vecinos. Señora, esta laguna se forma ya que no hay desfogue de esta sequía. Ustedes, por supuesto, los perjudican porque hay zancudos, sí. Hay insectos. Sí, zancudo, basura, todo nos perjudica a los niños. Y están botando basura también y zancudo mucho nos pica y hasta saliendo granitos y a los claro, niños. Vemos a sus nietos, a sus hijos que les tienen unos granitos en su carita ahí. Sí. ¿Nos puede enseñar ahí de repente? Creo que el bebé acá tiene, ¿no? Que le pica los zancudos. La otra bebita tiene, está durmiendo. Ya. Y ahí está, el otro también se rasca. Claro. Ven para acá, tú que estás comiendo, acá también tiene como una herida, ¿no? Que le hace por la picadura de los zancudos, que sí. Todos los días aquí sale. Sí, pues aquí como hay basura, suciedad, los niños ahí están, ahí salen, comen, no hace caso nada. Por eso queremos ese agua. Que... Claro, una vez que la saquen de ahí, que la bombeen a otro lugar, ¿no? Sí, pues, si no... ¿Cómo taparía? Había hasta aquí, menos mal estaban tapando ya. Sí, pues. O sea, el agua hasta acá llegaba, pero sí. Felizmente que han colocado este desmonte para poder secar esta zona. Sí, pues. Y el otro día ya se cayó ya mi chiquito también, el otro, más traviesito. Ya. Y se había pasado para allá y se ha caído a la laguna, sí. Y felizmente que lo pudieron rescatar a tiempo. Sí, pues, como estaban ahí mayorcitos, ahí se sacaron. Ya. A los tres. Sí, pues. Sí, muchas gracias por su tiempo. Y ya, por eso queremos un apoyo aquí para que tape, pues. De una vez por todas, para que no esté perjudicando. Sí, pues. Estos niños, pues, necesitan para cuidar. Claro. Señora, sin duda esta sequía, es una pequeña sequía, pero se forma ya una enorme laguna. Sí, joven, como le vuelvo a repetir, yo soy la vicepresidenta de la Asociación Santa María, pero en esta oportunidad también me preocupa este tema, ¿no? De acá de Candelabro, porque los pobladores también han tenido unas constantes quejas, pero no han sido atendidos como debería de ser, ¿no? Entonces, el pedido nuevamente es de que tomen, pues, las autoridades nos apoyen con la rapidez para que nosotros podamos tener esta solución. Como usted puede observar, aquí se acumula basura, las vacas están tomando el agua y es un lugar urbano. Mire, usted ve las casas ahí. También vemos que no tiene, acá se está inundado y no acá tiene por dónde. Se estanca el agua. Está estancada, así es. Y es un peligro para los niños. Como vemos, hay personas que viven a la orilla y tienen, pues, niños pequeños que pueden ahogarse acá, ¿no? Sí, justo me dijeron el niño que acá nos está acompañando, él una vez ha caído ya. Sí, sí, se han caído y la verdad, por más que nosotros tratamos de que se solucione este tema, miren, como ustedes pueden observar, ahí está, es una laguna que se ha formado en esta área baja, ¿no? Y esta fangosa nos trae muchos problemas de lo que es zancudos y mosquitos y no tiene por dónde discurrir porque allá está cerrado, no puede discurrir normalmente, ¿no? O sea, para que la gente entienda, lo ponemos acá, señora, o sea, ¿esta sequía proviene de dónde? Esto viene desde San Miguel. ¿Desde San Miguel? Es un tren que viene desde San Miguel que utilizan el agua para regar. Pero, ¿qué sucede? Hay algunos tramos que lo han cerrado, lo han tapado. O sea, entonces, pasa por toda la parte posterior de Pachinga y llega aquí, que es un sector que con ligna, con el molino. Así es, pasa por acá, como ustedes ven el dren está obstruido, no hay pase y el agua no puede discurrir normalmente y se queda estancado acá en esta laguna artificial, que le decimos porque ya tiene más de 7 años acá. 7 años ustedes sí. Aguantando esto y las autoridades hasta ahora no hacen nada. Sí, así es. Nosotros ya tenemos años con este tema, pedimos este apoyo para que nos den la solución, pero lamentablemente no nos escuchan, ¿no? Es por eso que hoy en día estamos pidiendo ya un favor tan grande, podríamos decir que nos apoyen, pues, para poder. ¿Son los habitantes que se perjudican de una u otra forma con estas lagunas? Mire, acá ahorita en esta zona que tienen sus viviendas precarias, hay 200 habitantes y todo esto de acá del Candelabro también tenemos más de 150 familias. Todos, entonces en total son más de 300 familias. Más de 300 familias, sí, más de 300 familias tenemos. Sí, señora, su palabra final y su llamado a las autoridades para que de una vez por todas ustedes no seguir aguantando esta sequía, esta laguna que se ha formado.
Bueno, el pedido que lo hacemos, creo que todos los moradores de corazón pedimos a las autoridades que de una vez pues tomen cartas en el asunto. Yo estoy segura que ellos tienen la buena intención de apoyarnos, pero que lo hagan pues con la mejor rapidez que nos puedan dar esta solución, nada más.